Cuando terminó nuestro gobierno había pobres. Para mí no había 30, pero tampoco había 5%, había muchos pobres. Y nunca pudimos penetrar la pobreza estructural. Lo que pasó en estos últimos 15 meses, que esos pobres que vivían en el Gran La Plata o viven en los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, tenían changa. Salían y podían con su changa completar algún plan social, algún beneficio social y subsistían. No estaban bárbaros, pero no había hambre porque traían un manguito para poder garantizar la comida y un mínimo de dignidad. Mira, en la barriada una situación que a esa pobreza vos le empezás a sumar hambre, le empezás a sumar desesperación. Esto también tiene que ver con que hay una situación de violencia en los territorios críticos que no existía hace 2 o 3 años. Digamos, ante una eventual candidatura de Cristina y Randazzo, el movimiento Evita, que está más cerca de quién, ¿de Randazzo? Nosotros creemos que Randazzo puede ser un candidato que nos permita ampliar nuestra base electoral, porque creemos que el kirchnerismo solo no sirve para ganar la Cambiemos, ni siquiera el peronismo. Tenemos que construir un frente mucho más amplio, mucho más plural. Esto implica una política mucho más democrática, mucho más generosa. Poder construir nuevamente mayoría implica reconocer errores que hemos cometido en nuestra gestión, por eso perdimos 2013-2015. Proponer ideas novedosas ante un mundo y una Argentina y una provincia que presenta desafíos nuevos. Pero qué mejor que el pueblo en La Paso determine quién es el mejor candidato.